Señor cura párroco, presidente de la Junta General de Cofradías, presidente de la Cofradía Jesús Nazareno y Junta Directiva, amigos, familiares, muy buenos días y bienvenidos al tercer concierto de la agrupación musical Jesús Nazareno, titulado Aliviamos tu dolor. Han tenido que pasar 2 años para por fin vernos aquí, en el Teatro Cervantes. Lo que en su momento nos creímos que iban a ser 2 semanas de encierro e incertidumbre, se convirtieron en 2 años de pandemia. Una terrible pandemia que nos ha robado muchas cosas, sensaciones, costumbres y, por desgracia, a muchos conocidos y seres queridos. Pero nunca, nunca nos ha quitado las ganas de luchar, la esperanza y el ánimo de seguir hacia adelante. Claro ejemplo de ello es nuestra agrupación, que no ha cesado en su formación, ensayos y en ampliar su repertorio y componentes. Antes de dar comienzo a este concierto, me gustaría dedicarlo muy especialmente a los que nos han dejado durante estos 2 largos años. Que su recuerdo siempre siga entre nosotros, pensando en todo lo bueno que nos han aportado en vida y teniendo fe en que siguen cerca con nosotros, porque día a día sintamos que siguen aliviando nuestro dolor. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Tu grande y tierno amor, yo quiero gozar. Sin más dilación, vamos a dar comienzo al concierto y a ponerle a la mañana banda sonora. En este primer tramo, la agrupación interpretará las marchas Aliviamos tu dolor, del conocido compositor Pedro Manuel Pacheco, y Lágrimas de pasión, de Juan Luis López Hernández. Les ruego un fuerte aplauso para pedir la presencia en el escenario del director de la agrupación, don Alberto Benito Funes. Ustedes, la agrupación musical Jesús Nazareno. Thank you.
la agrupación interpretará las marchas Consuelo Gitano de Antonio Velasco, marcha que será interpretada el próximo miércoles santo en el traslado de nuestro Padre Jesús Nazareno a la iglesia, junto con la marcha anteriormente interpretada Aliviamos tu dolor. Seguidamente tocarán Señor de San Román, de Emilio Muñoz Serna, compositor de más de un centenar de marchas de agrupación musical, y Judería Sevillana, de Alejandro Blanco Hernández. Un fuerte aplauso para la agrupación.
antes de dar por finalizada la primera parte del concierto, vamos a presentar al Quinteto de Metales, compuesto por Pablo Lucerón y Almudena Ortuno a la trompeta, Gonzalo Díaz Parreño al trombón, Jesús Jiménez a la trompa, Miguel Ángel de la Torre a la tuba y José Manuel Casero a los timbales. Ellos van a interpretar La madrugada de Abel Moreno. Esta conocidísima marcha, que acompaña a nuestro padre Jesús Nazareno en la calle Soledad durante las hermosas mañanas de Viernes Santo, parafraseando a don Gregorio Bermejo en sus sermones, se ha vuelto imprescindible en nuestra Semana Santa, convirtiéndose en la mejor banda sonora y en la mejor presentación del comienzo de la procesión del paso año tras año. Con todos ustedes, La madrugada. Thank you.
buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Después de este breve descanso, a continuación va a ser interpretada la marcha Caridad de Guadalquivir por dos fenómenos, y no solo el artístico. Al piano, el señor Rafael Cerdo, y como cantante, nuestra presentadora, Laura Manzanetti. Interpretarán esta conocida marcha con unos arreglos suyos, tanto en lo musical como en la letra. Estad atentos porque seguro que os gusta. También quiero aprovechar la ocasión para dedicarla a todos los que están y en estos dos últimos años han trabajado sin descanso. Para que esta maldita pandemia fuera lo más leve posible. También, por supuesto, a los que ya no están entre nosotros. Por el motivo que sea, y no hemos podido por las circunstancias despedirnos en condiciones. Tampoco hemos podido llorarles, porque los acontecimientos no lo dejan. Para todos ellos va esta marcha. Especialmente se la quería dedicar a una gran persona, en todos los aspectos, pero sobre todo por su enorme corazón. Esa persona, que yo sé que le encantaba esta marcha, me dijo a mí personalmente, principio de este proyecto: hasta que no toquéis Caridad de Guadalquivir, no seréis una agrupación en condiciones. En esta ocasión todavía no la vamos a tocar nosotros, pero espero que con esta versión, esté donde estés, nos des tu bendición. Va por ti, Julio. Tu pueblo te mira.
cada Viernes Santo haces tu camino con el alma en vino, cargas con la cruz solo y con tu thank you.
la agrupación ha interpretado Soleares de Triana, de Ángel Manuel Febrero, con arreglo de Jesús Gómez Rodríguez. A continuación, interpretarán Mi Cristo de Bronce, de Pedro Manuel Pacheco y José Manuel Reina Romero, marcha dedicada a nuestro Padre Jesús de la Salud, más conocido como el Cristo de los Gitanos de Sevilla. De Pedro Manuel Pacheco, ya nombrado anteriormente, y Gitano de Sevilla, de Francisco Joaquín Pérez Garrido, más conocido en el mundo cofrade como Paco Lola. Un fuerte aplauso. Thank you.
antes de dar por terminado este concierto, pido en el escenario la presencia del presidente de la agrupación, don Julián Manjabacas, para que nos dedique unas palabras. Buenos días a todas y a todos, autoridades, familiares y amigos. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos por acompañarnos, por todo vuestro apoyo, cariño y comprensión desde nuestros comienzos en el año 2017 y que, a pesar de las adversidades, pandemia por medio, nos venís mostrando de una manera incondicional. Quiero hacer especial mención a nuestra hermandad, a nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad Angustiada, por escucharnos, ayudarnos siempre en esos momentos complicados, ofreciendo también todo su apoyo y afecto. Estamos muy orgullosos de pertenecer a esta cofradía y estamos deseando participar de nuevo, junto a vosotros, en las procesiones de la Semana Santa de nuestro pueblo. Y por último, a mis amigos y compañeros, como no, los músicos componentes de esta agrupación. No tengo palabras para definir todo lo que aportáis en este proyecto, porque es tanto, tanto trabajo, tanto esfuerzo y sacrificio, tanto que os tengo que agradecer. Voy a hacer una pregunta para que reflexionéis y lo entendáis un poco. ¿Alguien se imaginaba lo complicado que es montar 6 marchas de primer nivel en 3 meses en una agrupación de 3 años de historia y tan solo 2 de funcionamiento? Pues es lo que han conseguido. Nos preparamos de julio a octubre para poder procesionar en el traslado con motivo del Vía Crucis extraordinario del 23 de octubre. Y en compañía de la agrupación Nuestro Padre Jesús de la Salud, los Gitanos, de Sevilla. Oportunidad que se nos brindó y que quisimos ofrecerles a nuestros vecinos con el objetivo de agradecer nuestras procesiones. En otra fecha no hubiera podido ser. Mereció la pena tanto esfuerzo. Enhorabuena a todos y a todas. Seguir así que os necesitamos más que nunca, para consolidar este proyecto y poder seguir disfrutando de lo que tenemos hoy en día. Aliviamos tu dolor es la marcha que da nombre a nuestro concierto. Bonita marcha compuesta por nuestro querido amigo Pedro Manuel Pacheco, famoso compositor sevillano, que no solo de esta marcha, sino de otras que también forman parte de nuestro repertorio, como Costaleros Gitanos o Mi Cristo de Bronce. Pedro Pacheco ha acercado ese estilo sevillano que tanto gusta a nuestro pueblo a esta humilde agrupación. Y también se siente miembro de esta familia, amigo, hermano, siempre dispuesto a calmar mis inquietudes. Y cómo no, querido Alberto Benito, director de la agrupación, estás haciendo un trabajo musical increíble, robando todo este tiempo a tu familia, a tu tiempo de ocio y descanso. Estamos todos eternamente agradecidos. Hoy también nos han acompañado de nuevo Laura Manzaneque, presentadora de este acto, que además ha escrito la letra para adaptar Caridad de Guardia Civil y dedicarla a nuestro Padre Jesús Nazareno. Y la ha interpretado junto a Rafa Ucendo, responsable de los arreglos al piano. Ellos siempre dispuestos a adornar nuestros conciertos. Muchísimas gracias. Y ahora, cómo no, en agradecimiento a esta disponibilidad de la familia, queremos hacer una entrega de un detalle para Laura.
finalizaré mi discurso con un ruego. Que nuestros titulares, nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad Angustiada, velen por nosotros y por nuestros hermanos, para que pronto reine la paz en el mundo. Feliz Cuaresma y feliz Semana Santa. Gracias. La agrupación interpretará Reina de Reyes, de Alejandro Blanco Hernández, compositor y trompetista en varias agrupaciones musicales de renombre. Pero antes, me gustaría agradecer la asistencia a todos ustedes a este acto. Sin vuestra presencia, todo esto no sería posible. Por mi parte, agradecer a la agrupación el trato recibido, porque me habéis hecho sentir como una más de esta gran familia. Muchísimas gracias. Especialmente a Julián y Maite por ponerme las cosas tan fáciles. De verdad, muchísimas gracias. Esta semana una gran conocida mía me dijo una frase para darme suerte y darme ánimos. Y me dijo, cuando las cosas salen del corazón, nada puede salir mal. Y yo creo que esta mañana corazón aquí ha sobrado para todo el mundo. Si a eso le añadimos el palco de ángeles que hemos tenido dándonos fuerza, nada ha salido mal. Feliz fin de Cuaresma y feliz Semana Santa a todos. Muchísimas gracias. Thank you.
vamos a regalaros la última marcha. Espero que hayáis disfrutado mucho y vamos a tocarla.